inversionista y periodista extranjero Max Kaiser ha puesto su mirada en El Salvador desde que se legalizó el uso del Bitcoin en el país. No es primera vez que se encuentra de visita. El año pasado participó en la Semana del Bitcoin. Max Kaiser es un inversionista, periodista, cineasta y ex corredor de bolsas estadounidenses que actualmente conduce un programa financiero que se emite en la cadena de noticias RT. El neoyorquino, nacido en 1960, es considerado como un experto financiero. Visitó El Salvador en noviembre de 2021 cuando se celebró la semana Bitcoin en el territorio. Keiser hizo un programa en la Playa El Sonte ubicada en el Departamento de la Libertad, donde habló del proceso de bitcoinización que inició El Salvador desde el 7 de septiembre del año pasado, cuando entró en vigencia la ley que aprobaron los diputados para que el Bitcoin se convirtiera en moneda de curso legal. El presidente de la República, Nayib Bukele, agradeció a través de su cuenta de Twitter a Max Keiser por promover los bonos volcánicos. En un episodio de su programa, el experto en criptomonedas dijo que El Salvador podría saldar su deuda con instancias como el Fondo Monetario Internacional con bonos Bitcoin o bonos volcánicos, generando así un nuevo concepto en economía. Walter Morán, Noticiero El Salvador. Y el periódico internacional tituló: La Bitcoin City sigue en marcha. El Salvador emitirá bonos Bitcoin entre febrero y marzo. Mientras que un portal especializado en criptomonedas destacó que el Bitcoin cumple 13 años de funcionamiento. A nivel internacional, El Salvador sigue dando de qué hablar en aspectos positivos. El periódico español El Confidencial destacó que el país prevé emitir bonos Bitcoin entre febrero y marzo de este año retomando las declaraciones emitidas por el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. La emisión de bonos Bitcoin podría ser entre febrero y marzo de este año, así que a partir de la emisión verificaremos si tenemos también éxito en esta estrategia, que yo creo que sí, expresó Zelaya. El presidente salvadoreño Nayib Bukele anunció el pasado 21 de noviembre el proyecto denominado Bitcoin City. Financiado inicialmente con bonos de dicha criptomoneda, por lo que el gobierno emitirá bonos Bitcoin por mil millones de dólares. Por otra parte, el portal Criptonoticias destacó que la primera criptomoneda, el Bitcoin, la más popular en el mundo, nació un 3 de enero de 2009. El 2021 fue tal vez uno de los más exitosos para el Bitcoin en la historia. Con valores máximos históricos, la principal criptomoneda del mundo tuvo un año de consolidación. La tecnología blockchain, que soporta el Bitcoin y las demás criptomonedas, han acelerado las transformaciones tecnológicas en 2022, señala el portal CriptoNoticias. El mundo seguirá viendo un mercado con tendencia acumulativa, lo que podría llevar al Bitcoin a seguir creciendo su valor. Un ejemplo claro es El Salvador, país que para convertir a Bitcoin su economía, acumuló reservas de la moneda digital. Según Willy Wood Reconocido analista citado en el mencionado portal, en su primer boletín de predicción de mercado afirma que los holders de largo plazo se encuentran en una zona máxima de acumulación del Bitcoin. Eso permite inferir que hay en la actualidad una estructura alcista en el mercado. Sara Méndez, Noticiero El Salvador. Gracias, Sara Méndez. El ministro de Hacienda Alejandro Celaya también se refirió a la segunda parte de Sur City, uno de los proyectos emblemáticos del gobierno del presidente Nayib Bukele, el cual se extenderá hasta la zona oriental del país y tendrá una inversión de alrededor de 100 millones de dólares. Ya se sabía que hay dos playas de, del oriente del país que está en el circuito Sor City que es La Flores y Punta Mango hay que hacer una intervención en eso estamos cuadrando una operación con organismo multilateral el oriente del país necesita mucha inversión en materia de infraestructura y esto es lo que nosotros estamos comprometidos a realizar y el crecimiento económico del país en este 2021 va a continuar con desempeños positivos. Tras un año de recuperación se prevé superar todas las exportaciones, la inversión pública y también la privada. La proyección de crecimiento económico en 2022 rondará el 4.6%. Es decir, El Salvador despuntará entre las principales economías de América Latina, indicó el presidente del Banco Central de Reserva. No, nunca habíamos registrado una... una... Un crecimiento tan alto en el Producto Interno Bruto es un 10.3%. Y vámonos al 2022, a este año que estamos viviendo, Cepal ya lo dijo, un 4.6%. Eso es bastante importante y nos coloca como la tercera economía en Latinoamérica con mayor crecimiento. El efecto positivo se reflejará en mayor inversión pública y privada, nuevos empleos y desarrollo social. En 2021, por ejemplo, solo en inversión privada en el país se ejecutaron 2.400 millones de dólares. El año 2021 fue muy fructífero en términos económicos, todavía no hemos medido el cuarto trimestre, lo estamos analizando, pero al tercer trimestre nosotros tenemos señales muy positivas, que si son 19 actividades del Producto Interno Bruto y de esas 19, 18 tienen un crecimiento positivo en el tercer trimestre, es bastante importante para El Salvador. El titular destacó que en 2022 se prevé continuar con los excelentes números en exportaciones. El año anterior consolidó 10 meses con exportaciones mayores a 500 millones de dólares, una cifra nunca registrada en el país. Además, destacó el aumento del 8% de empresas exportadoras, en su mayoría micro y pequeñas empresas. El crecimiento económico del país es resultado de las medidas económicas dirigidas por el presidente Nayib Bukele en materia de legislación. Disminución de tramitología, aumento al salario mínimo y fin empresa. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador.